Claudia Ficachi, candidata al Distrito 9, para diputada, con muchas ganas de trabajar de sol a sol. Comprometida y honesta con toda su gente y con su estado, muy trabajadora y con mucha convicción. Por eso el 1 de julio votemos por el verde. Claudia Ficachi para diputada. Vota por Claudia Ficachi para que sea diputada. Claudia Ficachi para diputada. Ese 1 de julio votemos por el verde. Por Claudia Ficachi para que sea nuestra diputada. Ese 1 de julio votemos por el verde. Por Claudia Ficachi para que sea nuestra diputada. Es tu amiga de la tele, hablando siempre de frente. Es la mejor candidata, Claudia Ficachi, pa' diputada. Ese 1 de julio votemos por el verde, por Claudia Ficachi, pa' que sea... Amigos, muy buenos días. Estamos en una entrevista más el día de hoy. Hoy comienza la semana, hoy es lunes ya, arranca la última semana. Bueno, la mitad de la semana en proselitismo, porque a partir del miércoles 27 es el último día en donde los candidatos van a estar buscando su voto. Hoy tenemos como invitada a una amiga, muy buena amiga, Claudia Ficachi, quien aceptó la invitación para que la entrevistemos. Ella es candidata del Partido Verde Ecologista de México por el distrito 9. Local, número 9, aquí en el centro. Y le quiero comentar, bueno, pues que le voy a dar la bienvenida y sobre todo vamos a conocer el por qué quiere ser legisladora en el próximo Congreso del Estado para darnos lo que queremos nosotros los tabasqueños y sobre todo los capitalinos. Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, Humberto, por la invitación. Gracias por permitirme platicar con todos tus televidentes. Yo sé que hay muchos que te siguen. Les mando un saludo grande y el agradecimiento, como siempre, por abrirnos las puertas. Al contrario, Claudia, te agradezco mucho que estés con nosotros. Es un placer de veras tenerte aquí. Conocemos tu trayectoria como comunicadora y por esa razón, pues, nos tengo un doble compromiso contigo. Gracias. Porque sabemos de tu carrera, cómo la has hecho, en dónde has estado. Pero la mucha gente que nos está viendo posiblemente no sepa. Así que vamos a tratar de dar a ellos, a los que hoy nos favorecen con su atención, una pequeña reseña tuya y además, ¿por qué quieres ser diputada? Si te parece bien, comenzamos. Claro que ¿de sí. ¿De dónde provienes? ¿Tu familia? ¿Tú? ¿Dónde te has desempeñado? Y sobre todo, ¿por qué quieres ser legisladora? Te platico, Humberto. Fíjate que yo soy, como tú bien dices, gente de los medios de comunicación. Nunca había estado en nada que tuviera que ver con política. Yo no soy política. Soy una ciudadana como tú, como todos los que nos están viendo, que trabajamos día a día para salir adelante con nuestras familias, pero también para ayudar a que Tabasco salga adelante. Yo desde mis trincheras lo he tratado de hacer, aportando y ayudando en lo que se ha podido desde ahí. Ustedes lo saben, saben que amo Tabasco, porque esta es mi tierra. Aquí nací, soy tabasqueña, de corazón, de hueso colorado, como dice la gente. Y, de ese infierno verde. Así es, este calorcito que tanto nos gusta. La gente me dice, oye, ¿no es difícil el calor? Le dije, pues ya estamos acostumbrados a este calorcito, ¿no? Cada año, pues estas épocas son de mucho calor. Pero bueno, sí, el estar caminando tantas ya, horas, 7, 8 horas diarias, claro, sin parar, casa por casa, sí es un poquito diferente, pero muy bonito también. Fíjate que nunca me imaginé, aunque sabía yo que esta iba a ser una experiencia muy padre para mí y que me iba a acordar siempre, distaba mucho de lo que realmente es hacer una campaña, el estar todos los días con la gente, visitándolas, que te reciban tan bonito. Híjole, me ha cambiado muchísimo la perspectiva y he aprendido también a valorar cada cosa, que lo hacía, obviamente, pero como uno de repente no valora tanto el hecho de que tú puedas abrir la llave de tu casa y te salga agua limpia. Como hay mucha gente en esta ciudad, aquí en el centro de la ciudad, que no tiene agua, ¿no? Cosas como esta. Entonces, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. La gente me ha recibido muy bien, una porque me conocen, tú bien lo dices, por los medios de comunicación, por la tele, que fue lo que más hice, o por la radio, o por la prensa, que también estuve.
soy una gente que empezó desde muy chiquita y ahí me vieron crecer de manera profesional y de manera personal. Me conocen, porque no solamente les informaba, sino que también conocían de mí. Yo compartía y los hice partícipes de mi vida diaria, de mi día a día. Supieron cuando empecé a estudiar comunicación, lo vivieron conmigo. Cada cosa que me pasaba se los compartía, porque además mis programas eran así, más de plática, además ¿sí? de ser informativos, era mucho contacto con la gente. Iban a visitarnos también a los estudios, había gente en vivo, nos salíamos muchas veces a hacer programas a los municipios, incluso a algunas de las colonias. Entonces sí, este contacto siempre lo he tenido, y a pesar de que llevo algunos años fuera del aire, la gente todos los días, no hay un día que pase que no me recuerde y no me dice: Claudia, yo te veía en la tele. Y siempre tienen un comentario bonito y siempre tienen un halago para mí. Sí, es la ahora, se vuelve una figura pública, sí, en los, sí, medios de comunicación. Y hay gente que te, como bien dices, hay gente que te reconoce y te recuerda, y en ese momento pues el perfil que brindabas era un perfil muy ciudadano, muy de comunicador, pero sí, muy más ciudadano, así lo veía yo. Y hoy, bueno, pues tienes esa experiencia y me agrada que te des cuenta de la gran diferencia que existe, sí, en la ciudad, sobre todo en el municipio de Centro, y que hay que hacer mucho, mucho trabajo. Mucho, hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué es lo que más te ha impactado más, Claudia? Mira, en este recorrido. En los recorridos que les digo que son diarios, he tenido que visitar colonias como la Pancho Villa, la Vicente Guerrero, Valle Verde, Roberto Madrazo. Son colonias donde hay muchas necesidades. Sé que en todas las hay, porque he visitado todas y todas tienen necesidades, están, pero todas ahí en carencias. Están. Pero ahí vemos cómo las familias te dicen, hay gente que te dice: no tengo para comer, no tengo para darle de comer a tus hijos. Sales con el corazón hecho trizas después de escuchar todo lo que la gente te dice, todo lo que vive el día a día. Ellos, uno a lo mejor se quejará de ciertas cosas porque todos de alguna manera estamos viviendo esta crisis, pero ellos son los más golpeados. Son los que más necesitan ayuda, que están buscando y te dicen: tengo 30 años recibiendo aquí a candidatos, pero ninguno ha hecho algo por esta colonia, no han hecho nada. Tienen las calles, sí, bueno, no son calles, públicos. Las calles son lodaceros. Sí. No, lodaceros. Lodaceros, así es. Y tiene años, yo tiene más de 20 años que pasé por allá, uh-huh, en una campaña precisamente, acompañando a un candidato. Y entre piedras y piedras vas, sí, caminando porque... Pues está igual o peor, ¿eh? Pues, entonces, ¿qué hay que hacer allí? Trabajar. Mira, yo la verdad es que, como bien sabes y lo comentaste al inicio, pues yo no soy política, no había estado en nada de esto. Incluso siempre me mantuve al margen, a pesar de estar en medios de comunicación, yo siempre estuve alejada de la política. No, nunca me interesó ni busqué estar en esto. A mí hace apenas unos meses, un poquito más de cuatro, el Partido Verde Ecologista fue el que me invitó, se acercó y me dijo: queremos que seas nuestra candidata. Fue una cosa sorpresiva, la verdad es que yo no me lo esperaba. Les pregunté el por qué, le dije: yo no soy política. Me dijeron: esa es una de las razones por las que queremos. Eres joven y no eres política, ese es el perfil que busca el Verde. Exacto. Dice: queremos gente nueva, gente de trabajo, gente que la gente conozca por hacer bien las cosas y un buen trabajo y dar resultados, gente preparada, gente joven, con una nueva visión. Y sobre todo con muchas ganas de hacer algo por su estado. Y sabemos que tú tienes esas ganas. Tú amas Tabasco, se ha notado siempre con tu trabajo. Desde tus trincheras has tratado de aportar y de ayudar. Y ahora te estoy dando una oportunidad para que lo hagas más directamente y ayudes a la gente de manera más directa. Entonces, en el Congreso puedes hacer cosas que los beneficien, que los protejan con leyes que los puedan hacer. También gestiones. Entonces, eso fue la parte que me llamó la atención. Tuve que pensarlo varios días porque además mis niños están chiquitos. Tengo tres niños chiquitos, una bebé. Cuando me invitaron tenía a mi bebé 7 meses. Acaba de cumplir 7 meses. Sí. Entonces, sí fue el dar vueltas porque, pues, si me comprometía a hacer una campaña y a estar en esto, lo iba yo a hacer bien. Y iba a ser, pues, visitar a la gente, conocer las problemáticas de cada una de las colonias, pero estando ahí, platicando con la gente, sabiendo su sentir, lo tenía yo que hacer bien. No era nada más, porque muchos otros decían: pero la gente te conoce. Ya te conocen por la tele, pues te han visto crecer, lo que estábamos platicando, ya la gente sabe quién eres y te quiere y te tiene confianza, eso te van a dar el voto, ¿para qué caminas? No, si yo me estoy comprometiendo, lo quiero hacer bien. Y he caminado todos los días de esa campaña, todos los días. Este distrito 9 está pesadísimo. Sí, es grande. Es muy grande. En el primer video que pusimos, ahí vas desglosando todas las colonias tocan, ¿no? Y así es, aquí están. Las comunidades. Es una locura esto. Sí, son muchas.
Son muchas y además la sección más grande, que es la 232, sí, Ciudad Industrial, pertenece a ustedes. Es en el 9, está en el 9. En la más grande peso electoral, de todo el estado. ¿De mayor peso electoral? Sí. ¿Esa es la que te toca? Pues no es una tarea fácil, ¿eh? Sí. Te toca Laguna 1, 2 y 3, Conjunto Habitacional Mecoacán, Fraccionamiento Insurgente, Olmeca, Vicente Guerrero, segunda etapa, Roberto Madrazo, Colonia Niños Héroes, Colonia Francisco Villa, pues son las que están de verdad, sí, que apena, a mí me apena como tabasqueño saber que esas condiciones de esta gente no, ni para atrás ni para adelante, siguen como si estuvieran congelados ahí en ese ambiente de tantísima necesidad. Así es. Viviendo en forma insalubre, hay que decirlo con todas las palabras. Sí. Y ¿sabes qué? Se sienten olvidados. ¿Y dónde están? Y tienen razón. No, están olvidados, pero yo no entiendo por qué razón, habiendo tanto dinero presupuestal, de verdad, no creo. No se le mete dinero a esas colonias para darle mínimo la dignidad que merecen como tabasqueños. Sí. Pero bueno, ya será tarea de ustedes cuando estén en el Congreso. También está la Indeco, gigante. Sí. Ciudad Industrial, otro poco. Infonavit, Ciudad Industrial, también gigantesca. Acachapan y Colmena, pues ya esas son comunidades, ¿no? Uh-huh. Medellín y Pigua. La colonia Pino Suárez, Tierra Colorada, otra. No. También la sección con puertas. José María Pino Suárez, Tierra Colorada. Guido José María Pino Suárez, Pia Sur. Yeah. Casablanca. No puede ser. Uh-huh. La 2, la 3 y la 4, diríamos, ¿no? Francisco, Fraccionamiento, Brisas del Grijalva, La Manga 2, El Recreo, Framboyanes. Te vas de lo sí, peor extremo, a la crema y nata, vamos a llamarle así. A la López Mateo, Magisterial, Electricista, Prados de Villahermosa, Bonanza Premier, La Toscana. Ese no sé cuál es. Están en la parte de... ¿Entre ellos? Está Bonanza, exactamente. Ah, ok, a un lado. Y Prados, más o menos, ahí en medio. Alebrijes, Domus, Oropesa, Nueva Imagen, Heriberto Quijo, ahí estoy yo. Uh-huh. Bosques de Villahermosa, Nances 1 y 2, Real de Minas, Club del Lago, Real de Minas, Real Campestre, Carrizal, Dios de mi corazón. Está grande. No, esto no lo recorre ni en un año. Pues yo ya en estos 75 días, yo sé, hay mucha gente que me dice, muchos que ya me recibieron en sus casas, en esos 75 días he tratado de llegar al mayor número de casas posible. Me regañan un poco porque dicen que tardo en las casas, porque están acostumbrados, que aquí está mi coordinador que te lo puede decir, están acostumbrados que hola, los candidatos cuando van Picache, no caminan tanto. Voto. Ajá. Mucho gusto, ¿ya me viste? Bueno, un minuto, te espero. A lo mucho. No, y la gente te lo dice, nomás saludan. La gente te lo dice, vienen y te dicen, hola, mi nombre es tal, soy candidata tal, de tal partido, y votas por mí, ya acuérdate de mí, adiós, gracias, bye. Entonces dice la ¿y gente, y las preguntas que no hace la puedo gente ni conocerlo, o sea, nada más lo vi como un visaje, y pues no me da tiempo ni de que tampoco yo le diga qué es lo que necesito, qué necesita la colonia. ¿Y qué hacer cuando te preguntan? Porque hay gente que pregunta, sí, ¿qué vas a hacer, no? Sí, eso es lo que yo también les marco la diferencia. Yo aquí, como no soy política, yo soy una ciudadana como ellos, como todos nosotros, que trabajamos día a día de manera honesta, pues la gente sabe lo que es ganarse ese dinero para ayudar a sus familias. Lo mismo yo, porque yo siempre lo hice desde muy chiquitita, ayudando en casa a mis papás, y pues ahora pues también tengo una familia, tengo mis hijos. Entonces, todos nosotros sabemos el trabajar el día a día, haciendo también un bien, porque se trata también de que tú quieras aportar algo a tu estado. Entonces, la gente me conoce. Ellos saben que yo no voy a engañarlos solo por el voto. Saben que yo voy a trabajar. Esa es la diferencia, que yo sí quiero llegar, tengo la buena intención de hacer las cosas para ayudar a todos. Yo sé que si trabajo bien y si hago las cosas bien, va a ser un beneficio para todos ellos y sus familias, para todas las familias tabasqueñas, incluida la mía, incluidos mis hijos, que aquí van a crecer. Yo he vivido toda mi vida aquí. Aquí viven mis abuelos, aquí viven mis papás, mis tíos, mis primos, mis sobrinos, mis hermanos. Todos vivimos aquí. Y me casé con un tabasqueño y toda mi familia política también vive aquí. O sea, toda la gente que amo, todo lo que yo más amo está en esta tierra. Y me da mucha tristeza y mucho coraje la situación en la que estamos. Por eso es que dije que sí, por eso me aventé. Sé que era una gran responsabilidad y un riesgo también ahorita ser candidata, pero aquí estoy porque quiero un mejor Tabasco y lo quiero para todos. Bueno, ahora me van a pasar un volante que sí. Le pedí a tu coordinador que me hiciera el favor de prestarme un volante para que vaya conociendo tus propuestas. Ya me estás diciendo algunas todo, ellas, algunas de ellas, pero gracias. A mí me gustaría que algunas propuestas que yo vaya viendo, me puedas hacer el favor de explicármela un poquito más, sí, un poquito más abierta, y eso me gustaría mucho.
Para empezar, bueno, ya me trajeron muchísimo, pero bueno. Esta es una calcomanía que dejamos en algunas casas y por ahí han estado viendo aquí en la ciudad. Okay. Esta soy yo. Okay. Arregladita. No, pues te ves bien. Gracias. Veamos las. Aquí está este, ¿no? Sí, sí, este es un calendario y también están las propuestas, igual que acá. Bueno, las propuestas son las que no, les deben interesar a la gente que sí. Nos está viendo porque y esas son es como, futuro, como ¿no? Las principales que trae el partido que. El Partido Verde. El Partido Verde, que es el que me arropa y el que me invitó a participar por primera vez. Sobre todo las personas que nos están viendo, pues qué mejor que a viva voz le digas qué es lo principal que estás ofertando como futura legisladora en caso de que el voto te sea favorable. Aquí dice instalaciones para transformar la basura en electricidad. Ese es un sistema, ¿no? Que se tiene que así es. Contratar el propio gobierno, ¿no? Para que se pueda realizar. Reducir la contaminación y pues bueno, también con eso crear algunos empleos y tener energía limpia para el alumbrado público. Eso es algo que nos ayudaría muchísimo. Sabemos cómo también la gente se queja mucho de la luz. Y pues esto ayudaría mucho a bajar estos costos, pero también pues sería algo beneficioso para el medio ambiente y para todos nosotros. Bancos de alimentos contra el hambre. Esta es una iniciativa que he visto en otras partes. El Verde. Sí. El Verde la está proponiendo y queremos que se haga. ¿Tú sabes cuánta comida se desperdicia en buen estado en restaurantes, en supers, en centros de autoservicio? Muchísima. Te digo que he leído y he visto en televisión y este proyecto. Y en muchos otros países ya se ha implementado y ha tenido mucho éxito. Es rescatable la comida. Hay comida que se deja a un lado en los restaurantes, que no están ni como decimos aquí. No, por las fechas de caducidad, ya te dicen, es que en 2 días va a vencer. Entonces, esto lo tengo que... Y lo tira los supermercados. Entonces, lo que queremos es que mejor esa comida que está en buen estado, que puede servir para muchísima gente, que te digo, hay gente que se queja que no tiene para comer. Les puede servir estos bancos de alimentos para que vayan y pues bueno, obviamente he demostrado que, sí, que necesiten la ayuda. En la que famosa caducidad siempre tiene unos días más. Claro, no sí. Es exactamente el día que diga, ahí te da 5 o 6 días para que lo así puedas es. Pues ya no consumir, pero es cierto. Y también esto de buscar la comida, esa comida que se desperdicia, que se deja, que hay restaurantes que dicen, no, pues ya no la vendimos, se hizo ya no la comida, podemos guardar, vamos no a se puede guardar vamos para a tirarla, el siguiente día, ¿no? Y la tiran, pero está intacta, es comida. ¿Y ese sistema cómo se hace? ¿Cómo se programa? Pues la idea es, bueno, está la iniciativa de ley, nosotros queremos que se haga realmente, que sea un hecho y le vamos a ir dando forma. Pero la idea es esa, que por medio de una ley también todos estos supermercados, todos los centros de servicio tengan la obligación de, en vez de tirarla, decir, bueno, aquí nosotros donamos esto y puede servir a la gente que más lo necesita, que es la gente más necesitada. Uh-huh. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares, esto es para hombres y mujeres, ¿eh? Sí. Porque muchos papás se quejan de que pues bueno, ellos también quieren ser parte activa de la vida de sus hijos y pues que no pueden porque en sus trabajos no les permiten. Dan permiso o dicen tú, ¿cómo eres el papá? No, que vaya no la válido, mamá o no es válido. A mamás y papás, que tienen que estar presentes, que necesitamos que los papás se hagan presentes, son los pilares de una casa y son los pilares también en la vida de sus hijos. Entonces necesitan estar presentes en los momentos importantes. Para aportar mucho más todavía. Y que ellos sientan y que estén pendientes de la respaldados educación de sus hijos, en todo ¿no? momento. No, y además que estén pendientes. Porque por lo regular en nuestra sociedad machista siempre es la mamá que vaya a la junta y yo no voy, yo no puedo. Y te dicen que no pueden, pero con esta ley... Pues casi se obligaría. Y muchas veces no obligarían. Pueden porque les quitan, les dicen si vas, no, a eso me refiero. Día. Con eso ya no hay excusa para decir, exacto. No puedo ir a ver y atender a mi hijo, ¿no? En la escuela a ver cómo va. Y hay muchos papás interesados en estar más presentes en la vida de sus hijos, tanto. Ese sí lleva un doble propósito, escolar. Claudia. Yo lo veo muy positivo porque actualmente la situación que vive la juventud y los niños es debido a ese abandono que existe por parte de los padres de decir que la maestra o el maestro sean los encargados. Yo ya aquí ya le doy de comer. Y que allá lo eduquen y no es así. Y no, los valores, los principios se enseñan en casa. En la casa. Los niños van a la escuela a aprender matemáticas, ciencias naturales, sociales. O sea, van a aprender las materias que van a llevar ahí. Y sí, hay un apoyo de la escuela para la parte de valores. Pero los principales, lo principal se aprende en casa con los papás, con el ejemplo además. Exacto, mira, buena iniciativa, no la veo mal. Se tiene que, lógicamente, que todo eso se tiene que promover, ¿no? Claro, son iniciativas. Se tiene que legislar. Sí. Y hay también incentivos a las empresas para contratar jóvenes.
Esos son los que, bueno, ya han habido algunas propuestas más o menos parecidas. Fíjate que hay muchos jóvenes que están saliendo de las universidades, cada vez hay más egresados. Súbeme el audio, Gerardo, perdón. Que te dicen, y ahorita en mis recorridos, pues sabemos la falta de empleo que existe ahorita, pero sobre todo los jóvenes, y te dicen, estoy saliendo de la universidad y como no tengo experiencia, no me dan la oportunidad. Las empresas te dicen, no puedes porque yo no tengo aquí en tu currículum más que tus estudios, pero no has tenido ningún trabajo. Sí. Y lo que queremos es que las empresas tengan un espacio para estos jóvenes, que se les dé a ellos, por ley, unos incentivos económicos y unos beneficios fiscales a todas estas empresas que les otorgan espacios a los jóvenes. Entonces, eso se les dará, pues que puedan tener esta primera experiencia. Es muy buena la propuesta. Se la escuché a Óscar Cantón. Bueno, es que cuando obviamente es una propuesta del verde. Es del verde. Sí, la escuché, lo de incentivar a las empresas para contratar jóvenes. Gerardo, súbele el audio, por favor, ¿me escuchas? Sí, ya lo escuché. ¿Ya? ¿Ya quedó? Muy bien, gracias. Entonces, Claudia, son las cuatro principales propuestas del verde. Así es. Ese es a nivel nacional, ¿verdad? Fíjate, sí, así es. Bueno, y estatal también. Sí. Aquí lo que queremos también, yo en lo particular me voy a enfocar al apoyo, aunque voy a trabajar para todos, obviamente, y a beneficio de todos. Pues sí, como mujer, sí me quiero enfocar un poco más en las mujeres, en los jóvenes y en los niños también. Como madre de familia, sí me interesa muchísimo la parte de valores que tú decías y esta parte de la formación integral, no solamente la parte educativa, escolar. La parte escolar, sino que también los jóvenes tengan los espacios para que puedan desarrollarse deportivamente, artísticamente, que tengan espacios también para esto. Y que esto ayudará a que pues todas estas energías que ellos traen pues las desboquen ahí y no se vayan a los vicios o a lo malo que son la delincuencia o el dinero fácil, ¿no? Eso es una parte. A las mujeres, obviamente, voy a impulsar una ley que ayude a que todas las mujeres puedan tener un salario igualitario a los hombres, porque ya sabemos cómo, trabajando en los mismos, el 70% de las mujeres en México gana menos que un hombre, así trabajan lo mismo, en la misma empresa, el mismo cargo, ganan menos, tienen menos prestaciones y menos beneficios. Entonces yo me voy a enfocar también en eso. Y en darles también incentivos o apoyos económicos a todas esas familias, hombres y mujeres, que estén demostrando que tienen un proyecto, que lo quieren llevar a cabo para ayudarse en sus familias, ayudar a sostener a sus familias. Hay mucha gente que tiene, desde muchas artesanas que me han tocado visitar ahora en sus casas, muchas personas que hacen comida y que quieren poner su restaurante, pues que tengan también este apoyo para comenzar su negocio y con eso ayudar a pagar pues la escuela de sus hijos y tantas cosas que se necesitan ahorita. Te decía yo que pues la gente se queja mucho de esto. Claudia, el Partido Verde, pues ecologista, tiene mucho que ver con todo lo que está sucediendo ya en el mundo, ¿no? Con este cambio climático que ya nos está afectando. Sí. Fíjese que estás acostumbrada al calor, yo todavía no me acostumbro. Está cada día más fuerte el calor. Sí. Yo recuerdo, pues ya soy grande, yo recuerdo bien la época de calor. Y eran unos días, después venía la humedad, después venían las lluvias. La lluvia estaba más o menos a fines de marzo, principios de abril. Y de ahí venía el calor y de ahí volvían a llegar las lluvias. Sí. Ahora creo que todo ha cambiado. Sí. El calor es excesivo. El otro día estábamos a 49 grados de sensación térmica. Y decía yo, esto no puede ser, porque sensación térmica, estamos hablando de que aunque estés en la sombra, sientes el bochorno, ¿no? Ahora bien, hay problemas de educación de la gente, falta de educación de la gente, la basura la siguen tirando a la calle, se siguen tapando las coladeras, se siguen mandando muchísimas en los talleres, derraman el aceite que cambian en el drenaje que llega al río. Se necesita es una falta de cultura ecológica. De verdad, ecológica. Sí. ¿Qué van a hacer con ello? Fíjate que otra de nuestras propuestas, otra de nuestras iniciativas, y sí hay que impulsarla, yo creo que a nivel nacional, pero pues aquí lo vamos a hacer también en la parte estatal, queremos que haya penas más fuertes para quien contamine. Ayer lo platicaba yo con un amigo de tu esposo, con el licenciado Florecer Medina, con Pechel, y concordamos que es necesario que se penalice ya, en el sentido de multas, ¿no? No de cárcel, pero multas fuertes sí,
¿Recuerdas cuando lo del cinturón de seguridad? Sí. ¿La campaña? Sí, bueno, sí, sí, sí. La multa era fuerte, sigue siendo fuerte. Pero hoy por hoy ya todos no pienso yo, la, ya no, cuando yo manejo ya no pienso, que quede muy claro, en la multa. Ya pienso en mi seguridad y en automático me abrocho el cinturón de seguridad, porque sé que es por mi seguridad, no es por lo de afuera. Y eso es debido a la multa. Y cuando nosotros vamos a otros lados, por ejemplo en Estados Unidos, las multas son muy fuertes. Y la tiene usted que pagar, aunque sea usted turista, la tiene que pagar. Y allá nos volvemos los hombres más educados, de verdad, y con una mentalidad ecológica increíble. Pero no es tanto porque te transformes, lo que pasa es que te duele el bolsillo por lo que vas a pagar si te sorprenden tirando hasta una colilla de cigarro. No, y si ves que está limpio, hasta pues una colilla de cigarro. Lo voy a tirar. Exacto. ¿Sí? Entonces, creo que hay que meter ya multas fuertes a la ciudadanía. A la gente. Y que la gente que saque su basura a medianoche y que llegan los perros y la destrozan las bolsas. También tanto uso de bolsas de plástico. Uh-huh. Ya estamos mal. Estamos mandándole señales al mundo, así lo veo, de donde nuestros hijos son los que van a ser los paganos y nuestros nietos de esto que hoy no logramos todavía entender. Vivimos como si fuéramos eternos. Digo, nuestra tierra es muy rica y pues además vemos cómo los ríos y lagunas preciosos que tenemos se contaminan cada vez más. La gente tira basura, sus desechos los tira a los cuerpos. Entonces tú dices, no puede ser que no cuidemos. Hasta la orilla de los ríos, ahí ves. Sí. Sí, sí, sí. Mi cuñada me platicaba, en su casa está la laguna y del otro lado hay otras casas, y decía que vio a unos vecinos tirando basura y tirando incluso un animal muerto. Entonces le decía, oye vecina, no lo tires, eso no. Bueno, la señora se enojó, sí, pero ¿cómo te pones a pelear con se ofenden. Se ofenden. Esto es mío, es de mi lado, yo puedo hacer lo que quiera. Oye, no, eso no es tuyo, esto es de todos y tú lo tienes que cuidar. Además, ponte a pensar lo mucho que vas a afectar con lo que estás haciendo. Se enojó. Entonces, sí, la gente necesita concientizarse, saber que lo que estamos haciendo, como tú dices, va a repercutir en la vida futura de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, por lo menos que por ahí lo vean también. Bueno, ojalá eso se logre, ojalá eso se logre, Claudia. Por último, como legisladora, cuando sepas de actos de corrupción, cuando conozcas la ineptitud de algún funcionario, cuando conozcas lo que está pasando con algunas empresas que están haciendo grandes negocios con trabajos mal hechos con tal de ganar más o de dar mayor mordida o moches, le llaman ahora, ¿qué piensan hacer como partido verde, como partido y como legislador? Yo en lo personal, como Claudia Ficacci, yo me estoy comprometiendo sobre todo con la gente que me quiere dar el voto, que está confiando en mí y que quiere que yo los vaya a representar. Voy a representarlos, voy a ser su voz. Y les digo, yo no necesito su apoyo solo aquí, en este momento para llegar. Ya que esté yo allá, yo necesito el respaldo de todos ustedes, de toda la gente que me ve, que ya estando en el Congreso, necesito cuando no se puedan o cuando esté yo en desacuerdo con algo, que me respalden y ir a oponernos. Y también exigir que las autoridades cumplan su trabajo, pero que lo hagan bien, ¿no? Y que le cumplan a la gente, porque como tú decías, el presupuesto llega, hay dinero en Tabasco, sí llega. Entonces, que se utilice realmente en beneficio de la gente. Ok, claro. Entonces, va a haber supervisión, vigilancia, como un tipo de fiscalía legislativa. Se puede hacer, ¿no? Sí, claro. Se puede reformar la ley y ser y crear una fiscalía ciudadana. Así es. Para un frente común ciudadano sería excelente, donde todos estemos, para que todo el mundo sepa que hay gente que los está vigilando, pues, de que tienen que hacer las cosas bien y correctamente, y si no, bueno, pues ahí está el escrutinio de la sociedad, ¿no? Que los va a castigar, ya los está castigando, así lo vemos nosotros, ya los está castigando. La gente mucho. En la calle te dice de este hartazgo que tienen, de este gran coraje que tienen con la clase política. Por eso es que yo creo que mi caminar ha sido tan lindo y por eso no me he topado con groserías ni nada. Al contrario, todos me reciben muy bien. Una sí porque me conocen y conocen mi trabajo toda la vida, pero también el que sepan que yo no soy política, que yo soy una ciudadana como ellos, que soy una gente que va a trabajar y que mi intención es ayudar.
que realmente esa es mi intención, entonces te dice, te abren las puertas y te abren su corazón y te platican y te dicen, yo confío en ti, te voy a dar mi voto, a que, aunque sean militantes de otros partidos, aunque estén con otros candidatos, porque hay gente que te dice, es que yo conozco a este candidato y yo voy a apoyarlo porque lo estimo y porque sé que va a cumplir, pero quiero dártelo a ti, aunque seas de otro partido. Aquí ya no solamente van pensando en el partido, la gente va a votar por las personas. Tienes una ventaja, igual con otra contendiente tuya interna, pero son damas y yo las respeto mucho, en donde comentan de que como comunicadores, pues tienen un buen peso, o sea, traen un buen sustento. Una voz. Sí, sí es tu voz, pero voz de muchos, ¿no? Como exactamente. Nosotros como comunicadores podemos, si algo estás haciendo justo en el Congreso, en ese momento pues tenemos la obligación de ser solidario contigo porque eres comunicadora. Y porque, bueno, representas en cierta forma en el Congreso, ¿no? Además, así lo siento. Sí, claro. Yo creo que esto es una realidad y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué mejor que tener una legisladora que sea, que emane de un medio de comunicación? Y eso, pues, podremos ser hasta tus, vamos a ver, ¿cómo le podemos llamar? No cómplices, porque eso es por maldad. Sí, pero no, podríamos ser tus aliados. Tus aliados para que cuando tengas una propuesta que valga la pena y que haya que repercutirla socialmente, bueno, podríamos compartirla con todo gusto porque es por el bien de Tabasco. Así es. Y cuando haya algo que denunciar, también me tienen que ayudar. Claro. En esa parte, cuando haya algo que no esté yo de acuerdo. Ese fruto verde que tiene así como espinitas, ese no entra por aquí, no te preocupes, lo podemos hacer con todo gusto, Claudita. ¿Algo que quieres agregar, Claudita? Pues yo quiero invitarlos, ya quedan solamente 2 días, bueno, 3 con el día de hoy, que ya estamos a mitad, y ahorita me voy a ir a mi caminata diaria. Vamos a empezar un poquito más tarde porque hoy se destinó para algunas entrevistas, pero sí voy a caminar. Y nos quedan 2 días más, el día 27, que es el último día de campañas para todos, ese día va a ser un cierre simbólico con una caminata. Va a ser en Indeco, en la calle principal, en la calle cierre, Mártires de Cananea. El mío va a estar el dirigente y los candidatos de ese distrito, los que confluyen conmigo en el distrito 9. Ahora, ¿no va a haber un gran cierre del partido donde estén todos los candidatos? No. ¿O no, se van a desplegar? Nos estamos desplegando cada uno en los municipios ya a quienes están para las alcaldías, como candidatos a alcaldías, ya están haciendo sus cierres y cada uno de los diputados lo está haciendo igual. Yo decidí hacer una caminata un poco más grande ese día porque a mí me ha gustado ir a las casas para platicar más pues más de cerca con la gente, tomarme el tiempo con la gente. Pero la ahora es que no, ahora lo he hecho vas con a mi equipo. Ahora entonces vas a ahorita hacer sí estoy gran invitando marcha, vamos a llamar. Los que quieran acompañarnos, estaremos a partir de las 12 del día. Sabes que el miércoles pues es el Partido de México y todos queremos saber cómo le va a la selección. Estaba yo viendo. No, ahí te dejo ese para que veas. No, me gustó. Porque hay un calendario por aquí que vi que está padrísimo porque, bueno, es de medio año, ¿no? Sí. Pero trae los, no lo vas tú a ver, pero trae unos, los días balones. Cuando juega la selección mexicana, lo pusieron ahí remarcado con balones. Pero acá está mejor porque aquí está para ir viendo cómo van a quedar los grupos. Exactamente. Horarios, aquí vienen horarios, todo lo toda pues la información. Pues si le llega y le alcanza esto, le va a servir para ahí que... Ahí los estoy entregando en las casas. Mando buscando. Precisamente. Pues ojalá... Este y ese. ¿Cómo ves con a México? Tienen... Que trae la camiseta verde. ¿Cómo Oye, ves a México? Yo creo que muy bien, ¿no? Me da mucha tristeza eso que a lo mejor... yo ahorita, después de 2 partidos ganados, siento que ya deberían de estar del otro lado. Pero bueno, no, pues por no, el grupo, lo por que los pasó, puntos y ya saben cómo que es pasó, el fútbol. Y el pues día del miércoles... Es decisivo. El día del miércoles, el día del tiene cierre ganar, de Andrés Manuel, de Anaya... De canalla, dicen algunos. De Anaya y de Mitt. Bueno, ese día juega México su calificación todavía, ¿eh? Sí, todavía está en todavía. Juego. Y mira lo que le pasó a Rusia, que venía con 8 goles a favor. Hoy pierde, me quedé perdió que iba 3-0. Sí. Y aguas con México también, porque con 6 puntos todavía no sí, está que calificado. No se confíen, que no se confíen. Porque tiene que jugar mínimo con el empate. Con el empate sí pasa, ¿no? Pero que sujetos. gane, mejor que sea. Bueno, la camisa verde del verde. Hay que ponerse acaba la camisa verde. Y así con la camiseta de la selección se pueden ir al recorrido. Como termina a las 11 el partido, pues a las 12 empezamos la caminata, así se van a festejar allá. ¿El partido con es de 10 a de 9, 12 o de 9, de 9 a 11? De 9 a 11. Ah, con razón. Entonces, son a las 12 empezamos. Muy, muy inteligentes nuestros candidatos aquí en Tabasco.
A las 11 terminó el partido, pues ya comienza la cita, ¿no? Para caminar. Allá los esperamos, 11:30, para las 12 arrancar. Miércoles. El miércoles 27, allá en Mártires de Cananea, que es la calle principal de Indeco. Sí, y pues no solamente a esta zona que me ha recibido muy bien, a todos, porque he caminado todas las colonias del Distrito 9. Muchísimas gracias. Eso es lo que me resta decir. Gracias. Si te queda alguna camiseta verde, me avisas, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Claudita. Te agradezco, gracias, de verdad, que a los amigos que nos hicieron el favor de sintonizarnos. Vamos a dar lectura a algunos de ellos que están por aquí. Liliana, gracias, Liliana. Ya conoces a Liliana. Gracias. Te manda saludos. Juan Antonio también, Eusebio Condero también, Gerardo Lán, Michelle Mosqueda, Rigoberto Ceballos, te manda saludos. Gracias. Bernardo y Duarte Aguilar también te manda muchos saludos. Muchas gracias. No lo entiendo aquí. Javier Cázares también te manda saludos. Segismundo Fuentes Caballero, Víctor Román Priego Falcón, Mayela Chávez, está en la capital, le mando muchos saludos. Es mi esposa. Ay, gracias. Ella es siempre nos ven. Cris Carmona también te manda saludos y varios amigos más, que ya te voy a dar la lista. Gracias de verdad, y nos vamos a ver y escuchar hoy por el 104.9 a las 7 de la noche en Texteando la Noticia, por este canal también de televisión, estas dos plataformas digitales. Estamos en YouTube y estamos también en Facebook Live para todos ustedes. Si les gusta, compártalo, si no les gusta, no diga nada. No se vale opinar. Claudia, muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Es un placer. Igualmente. Y muchas gracias a ustedes. Y allá el 1 de julio, acuérdense, salgan a votar muy temprano, salgan a votar libremente, que nadie los obligue, que nadie, porque está sucediendo también. Están comprando las credenciales. Sí, caray. ¿Qué le pasa a México? No se dejen, por favor. Esto es un ciclo vicioso. Si ustedes venden su voto, pues nos va a seguir yendo igual de mal. Y no se quejen después. Y no se pueden quejar. Entonces vayan, ejerzan libremente su voto. Yo sé que hay muchas necesidades. Y cuando lleguen a comprárselo, denuncien a la FEPADE. Por favor. De verdad, la dignidad salga, vale más que cualquier centavo que nada más le va a durar unos días. Y piense días. Muy bien sus votos. Muy bien. Son razónalo seis bien, ustedes saben por quién votar y ustedes van a votar por quien decidan, pero no vendan el voto. Ese video que hoy voy a pasar en la noche, que es vergonzoso, una larga fila, pero una gran fila en una casa donde estaban alquilando, porque ese es el nombre, la credencial del elector, para devolverla el día 3. No den su credencial. Para que no vote usted. No den su credencial. No la usan para que voten por otro. No la usan para que usted no vote y no haga el cambio que requiere México. Así que, gracias, amigos. Gracias, Claudita. Gracias. Hasta la tarde. Un beso. Gracias. Vota verde. Va que va.